¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al encuentro, al último encuentro de FIFA Ultimate Team en 2013 de Real Tony MC frente al Manchester United, pero que está disfrazado todo porque son todo alemanitos. Tengo aquí conmigo al Vasco Aguirre. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Estamos en el último encuentro de FIFA Ultimate Team de Tony MC, que es el manager de este equipo, que ha hecho tantas y tantas grandes cosas esta temporada. Bueno, también tenemos al Special One, José Mourinho. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver. Ojo, cuidado, más, nada más. Es malo. Qué malo es. Es más malo que pensaba. Bueno, empezamos a faltar ya de vez en cuando, vecindito. Y también tenemos un par de invitados que irán incorporándose de vez en cuando, según la conexión con el campo, con el terreno de juego, que estará nuestro amigo. No puedo decirlo, es una sorpresa. Así que empezamos, seguimos con el encuentro. Ahí está Lloris, la toca adelante para Bale, que hace la volqueta que no la coge. Ahí está Van Buyten, que la toca para Bastiger para Lewandowski. Como la levanta Lewandowski para Bastiger, que se da para Lewandowski. Ahí está, llegó como un trenecito. Ya Touré, se la quitó y ya la pasa larga. Ahí está Loic Remy, que está en segunda, pero ahí está con Santi Cazorla, Cachetito Cazorla, que la puede poner Cachetito para Mayuca. ¡Oh! ¿Qué hizo Mayuca? ¿Qué hizo Manuel? Bueno, lo cierto es que ahí tendría que haber, es la segunda ocasión que tienen del mismo tipo, del mismo color, y que también falla Mayuca, que ha sido, pues, pongamos, el máximo artificiero de la encimera team, que no sé, en realidad que no sé cómo se llama. Cuidado con Remy, que se la hizo, quiso hacerse la individual, la francesita, cogió los huevos, batió fuerte, pero no salió tortilla francesa, se salió huevo revuelto. Ahí está Lewandowski, que se gira, da la vuelta para Marco Reus, que la devuelve para Lewandowski, que no llega, ahí está, envía el balón a la izquierda para Clichy, esos clichicles muy rico de fresa que tiene Triden, el sabor más largo de todos, patrocina este espacio. Este Mayuca, que la puede girar, ¿no? ¿Cómo ves al equipo, Don José? Bueno, lo cierto es que cuando Real Madrid juega con Real Madrid, ¿qué estoy hablando? Estoy hablando un poco de equipo. Schweinsteiger es el alma de este equipo. Es el mejor jugador que lo puedes tener en el centro del campo. Mejor que Khedira, que Benzema, y mejor que Tupac, y mejor que Shakira, y todo lo que acabe José, estamos tomando medicación, nuestra medicación. No, es que hablando en inglés me lío. Hoy estamos hablando, ahí seguimos, a puntito de llegar Lewandowski, ese centro de Marco Reus, que la toca para Remy, que la devuelve para Mayuca, que la devuelve larguito. Ahí está Remy, que se la puede hacer, se la puede dar para Mayuca, la tiene Mayuca, Mayuquito. ¡Oh! Paradón de Westerfalfer. Ahí está Bale, que va a sacar el córner, la saca a primer palo, rematito, ¿no? Sacó Müller rápido para Lewandowski que la levita para Reus, ahí que está buscando a Reus Lewandowski, pero está como bien la defensa colocada, está bien defendido, ahí está Lewandowski que la pisa, bien hizo Kyle Walker, que la hizo para Remy que la perdió de nuevo, Van Buyten para Ozil, que devuelve para Bastiger con Ozil, ojito de huevo relleno, pero es que bien estuvo ahí Mika Richards de central hoy. Bueno, la ubicación de Mika Richards es más bien una necesidad del cuerpo técnico, ya que Kabul y el otro central, Kabul y ya está, eso es el otro central que hay, estaba cansado y también lo estaba David Luiz, así que tuvieron que sacar y aprovechar. ¡Uy, a puntito! Ahí está Bale, que hizo el tiro, qué bien visionó Cazorlita la jugada. Ahí está Cazorla, va a sacar Cachetito, la va a cacheponer, la pone al centro, ahí está remate, ¡no! Saqueó Hummel que está lesionadísimo, Hummel que está reventado. Ahí está Lewandowski que se gira, que se da la vuelta sobre sí mismo, parece un pivo de baloncesto. Ahí está, ojito relleno para Mario Götze. Como Götze la pelota cuando la tiene este muchacho del flequillito al lado. Ahí está clichicle de fresa para Sturri. Es tu rico. Ahí está Sturri que sigue. Que más rápido que es el hijo del viento. Ahí está el hijo del viento que está por la izquierda. La puede poner su buena. La puede poner. No llegó Remy. Atención que se puede quedar el balón. Nada. Ojito de buen relleno para Bastiger que vuelve para Lewandowski. Lewandowski que lo toca izquierda a derecha. Para Marco Reus que devuelve atrás con impaciencia para Van Buyten con ojitos, ahí está las dos esferas más grandes de la liga, ahí está Lewandowski que la devuelve rápido, la tiene, conduce, nada, vamos para Osilito Mesuto, oh, a punto de llegar, ahí está Remy que la puede dar, se la da para Mayuca, ahí está Emanuel, la puede hacer Manuel.
Más tonto que las piedras el portero. ¿Cómo es? ¡Qué golazo de Manuel! ¡Qué golazo! ¡Qué golacito! ¡Qué golazote! ¡Qué golazuto! Este portero es retrasado y se adelanta. Es una cosa de juveniles. Bueno, el portero intentó tapar y engañar al delantero con una intimidación rápida, pero no salió bien del todo, porque al final pues marcó la encimera. Bueno, ahí está Lam que viene, está Machuca que viene a defender. Este hombre, ¿quién es? ¿De dónde vino? ¿De dónde salió? Es la chetada más grande de la historia del FIFA. Última media, atención, que la roba Müller que la puede tener, la puede poner para Lewandowski, que entra con el cuerpo, pero nada, envía, es enviable. Ahí está Chicli, que la toca para Machuca que la toca rápido para el Remy. Ahí está Luis Remy, que bien la toca para Santos, cachetito, cazorla para Machuca que la puede hacer, Machuca que la boca solo. ¡Oh! ¡Paradón! ¿Cómo es? Si no cubres al negro, no te lo comes. Bueno, vale, lo que usted diga, señor Mourinho. Ahí está, Hummel que la quiere sacar, pero está revenido, reventado, muerto. Lo que debe ser que no tiene más reservas en defensa el Manchester United alemán este. Bueno, igualmente Hummel con posicionamiento bueno, que no tampoco es necesario que tenga una velocidad ultrasónica. Atención, qué mal pase que hizo, mal pasito, cambió de banda y cambió de posición porque la regaló el balón al Manchester germánico este. Ahí estaba, saque de banda de nuevo para el Manchester. Como decías, Vasco Aguirre. No, bueno, que tampoco el central, bueno, es a partir de los 32, el central se convierte en bueno, en experimentado, en difícil de pasar por el posicionamiento que tiene. ¡Atención! Bueno, que se está animando. Ahí está Ozil, chutó con derecha, que eso no se lo cree nadie, mentira. Aparte Ozil no chuta, no dispara, no sabe disparar, pero tiene un baile impresionante. Ahí está Machuca que se puede ir. Ahí está Emanuel, dice, cójame, Emanuel, pone las largas, Emanuel. Pone la sexta marcha. Ahí está, que la puede poner para Remy que la tiene. Se la puede quitar. Qué bien, Álava. Muy bien, Álava. Gracias. Continúe. Oh, se acabó el primer tiempo. Bueno, la ventaja claramente de la encimera es por el gol de Machuca, el golazo de Machuca. Y ha tenido dos ocasiones más Machuca para hacer un hat-trick al descanso, pero no se ha terminado de finiquitar, ¿no? Eso. Y finalmente, pues ahora vamos con 1-0 nada más, que puede ser un resultado corto. No, el resultado corto es si te pones a atacar como un loco. Ahora te metes atrás, o sea, metes tres medios centros, ¿a qué tira está ese equipo? No. Bueno, pues pones a Yaya Touré o a, no sé, todos los negros que tengas atrás y listo. Bueno, es un pensamiento un tanto conservador. Cuidadito, que está Machuca. Un tanto conservador, pero a ustedes funcionó en sus equipos, ¿no? No, nosotros sacamos... Cuando vas ganando, sacas tres medios centros, cinco centrales, tres laterales en cada lado y ya está. No hace falta más. Bueno, ahí está, Mika Richard. Planteamiento cuanto menos discutible, pero es cierto que sí funcionan los números. Al final, eso es lo que cuenta. La gente no recuerda. Sí, ahí está, Cazorlita. ¡Qué bueno eres, Cazorla, coño! ¡Qué bueno eres, coño! Oyen eso, son los cachetitos agitándose, cómo se agitan. Ay, qué asco. Cachetito, para ya de hacer eso, guarro. La número 10, el mejor jugador de este año de FIFA Ultimate Team del equipo Encimera. ¿Cómo está? Bueno, que siempre se sabe que Cachetito Cazorla es la mejor opción que tienes en la media punta. Pese a que Nasri está en la media punta también. Y puede ser que también se hubiese optado por Podolski, que era el otro que estaba durante la temporada bien, jugando bien. Pero finalmente, pues Cazorla demuestra con sus goles y con sus movimientos sensuales y con sus cachetitos que es el mejor y el más apto para esa posición. Ahí está Gareth Bale, ahí está que la pone Garecito, que está con Remy que la puede hacer, ahí está Remy, uy, cómo la busca, cómo le busca, le gustito, uy, cómo se hizo, atención que Remy que la puede poner, la pone Remy. Despejó. A ver, mis jugadores, cuando hay un tío, un gilipollas, un hipócrita, que hace eso, que se pone a hacer regatitos y mierda, yo siempre tengo la orden de patada a la espinilla. Bueno, está bien, no, está desvelando secretos hoy don José Mourinho en nuestra transmisión. Ahí está Kyle Walker, que la puede poner Kyle Walker, que bien la puso, se la comió. ¿El portero este es Casillas o qué? Oh, Dios mío. ¡Gol!
grande Manuel Manolito Manolote Emanuel Mayuca, que hizo el tercer tanto. Esto ya está sentenciadísimo. Te dice que puede buscar más. ¿Cómo ven el encuentro, muchachos? Bueno, ya está, estaba claro que si no hacían el gilipollas ni el hipócrita, no le iba a dar vergüenza de ganar este partido. Siempre está usando las mismas frases, don José Mourinho. ¿Tendrá algo que ver con que son las frases más conocidas o es que le gusta mucho repetir? Ahí está. Atención, Chariz. No, son frases que yo pienso de verdad, que creo que son frases... De verdad, de realidad. Yo digo la verdad, esto todo. Si no, me invitáis a Caranca y ya está. Yo le digo lo que tienen que decir y ya está. Bueno, ahí está. Es Turri que se gira. No, es Bastiger que sale como un tigre. Es Bastiger, es Bas Lion. Ahí está Mayuca que se gira, que la toca con Remi. Atención, que mata Mayuca que la puede buscar por arriba. ¡Oh! Paró. Hasta ha tenido Mayuca hoy. Bueno, lo cierto es que siempre Mayuca es el referente máximo. Atención, que voy a ver cambios. Podría salir el fichaje de última hora que tocó en el sobre, en el último sobre, que luego lo pondremos al final, el video, extra video, ¿cómo se dice? El bonus clip lo pondremos al final para que puedan ver cómo salió Benzema en el último sobre. Y también Lucas, el jugador Lucas Moura, que está en Paris Saint-Germain, también tocó, pese a que se enfrenta bien la química, se enfrenta, pero para el rato que queda, pues pensaron en Encimera que era el mejor, el manager pensó que era lo mejor para sacar al campo. Bueno, ahí está, claramente que el equipo de Encimera no baja los brazos, no, sigue adelante y va por todas a marcar si puede ser algún golito más. Oh, siempre que salgas a la contra, la diferencia es clara, porque el equipo se vuelca, abre espacio, se abre como un culo en un pajar y ahí lo tienes. Atención, ahí está Manuel, cómo remató Mayuca, cómo es. Ahí está, presiona Benzema que sale y juega su primer partido y probablemente su único partido con la camiseta, con la elástica del Encimera, que es la elástica que cogió de la carta que viene de Columbus Crew. Ahí está Walcott, cómo la busca Walcott. Se entró mal, se cayó, madre mía, Walcott no está, parece que está jugando con zapatos de fútbol sala, de fubito. Ahí está Benzema, que la tiene. Pito falta, el referí. Vamos, o sea, claro, la falta se señaló antes. Atención, que está Benzema que la puede hacer. Hoy, como está Benzema, como la pone Benzema abajo. ¡Oh! Atención, que está la casa Mayuca que la tiene. No, Hummel sin energía, ¿cómo ve? ¿Ves lo que dije? Que la posición en un central, cuando está más talludito, más mayor, pues ya lo importante es la posición y la anticipación. Ahí está Lucas Moura, que se la quiere hacer, como le hace el regatito, la pisota. Ahí está, que la quiere coger para Gareth Bale, que la tiene, la devuelve para Moura, que la busca por el lado, busca que se quiere dar la vuelta. Ahí está Lucas Moura, como le hizo el regatito, como la quiere poner. Uy, que ligerita para Bale, que la pone arriba. A puntito de llegar ese remate. No está vacilando Lucas Moura, por eso no lo he fichado para ninguno de mis equipos cuando tenía la oportunidad. Porque es un jugador que es de fantasía, de FIFA Street, de jugar al fútbol sala, que es un deporte de nenas, un deporte menor. Igual que la Copa del Rey, es un título menor. Y por ahí, pues bueno, es su habilidad, es para equipos franceses a lo mejor. Ahí está Benzema que la tiene, Benzema que la puede poner, Benzema que se marcha. Atención, Benzemito que está rapidísimo. Benzema, ¿quién es este? Este es el del Real Madrid, que rápido está, madre mía, como la recortó. Ahí está Benzema. ¡Oh, gol! Eso no, Madrid no los mete. El gatito se hizo tigre, se hizo pantera, le salió el pelaje, ¿tigre? Las rayas y marcó con un taconcito imitando al gran Cristiano Ronaldo, que aquí no está. Está como la hizo, como le rompió la cadera. Ahora pondrá la opción de poner la cadera, enmarcar la cadera de Van Buiten en su casa después de ese regate. Ahí está bien que sale Lucas que la puede poner. No, larga. Bueno, pues ya creo que ese partido ya es bonito ver cómo es un buen colofón para la final, para la temporada, grande temporada que ha hecho el Encimeras en FIFA Ultimate Team 13. Pues finalmente lo que cuenta es el resultado y los títulos y haberlo pasado bien, y es lo que en esa temporada hemos disfrutado mucho de este Ultimate Team. La temporada próxima pues igual disfrutamos un poquito más, algún video más, ¿verdad, Tony? Sí, no lo sé, dependiendo, ya veremos. Bueno, pues eso es. Queremos dar paso, pues... bueno, no, dalo tú, Marcelo. Yo estoy aquí, me estoy animando y vengo arriba. Ahí está. Queremos dar paso a Roberto Carlos para dar que dé sus opiniones sobre el encuentro y sobre la temporada. Roberto Carlos, buenas tardes. Hola,
buenas tardes. No, principal match, lo que quiero decir es con esta temporada, la próxima temporada, si juega más, pues mejor, mejor para mí, para todos. Hasta luego. Y bueno, es así un poco breve, un poco como decir, como diría aquel, un poco mierda, pero gracias, Roberto. De nada, estamos en principal match, pues ahí cuando quieras, Rusia me habla y habla. Está, no se entiende una mierda este muchacho, pero gracias por venir hoy. Y también, por supuesto, alguien que no tiene nada que ver con el fútbol, pero la gente lo está demandando, señor Grueso. Sí, hola. ¿Qué sabe usted de fútbol? Sí, bueno, sé que de fútbol se juega con el balón en los pies y ninguno te puede detener. Gracias por el aporte, señor Francisco, por este pequeño de regatito a ese pequeño homenaje a Oliver y Benji. Y nada más, muchachos, esto está por terminar. Nos vamos despidiendo. Bueno, gracias por esa temporada de grandes partidos, grandes encuentros. Y nos vemos en la temporada que viene. El Vasco Aguirre se despide, gracias. Don José se despide. Sí, gracias a todos por invitarme. Y si quiere la gente que deje un like, un comentario y diga Mourinho sí, Mourinho no, y ya está. Muchas gracias y sin vergüenza. Adiós. Bueno, muchachos, muchas gracias por estar aquí un año más. Bueno, este año es el primero, pero esperemos que el año que viene tengamos más partidos, más encuentros, más vivencias. Y ya en la próxima generación FIFA 14 nos vemos. Soy Marcelo López, se despide. Adiós. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta despedida de Ultimate Team. Es el último partido, os voy a enseñar, bueno, pues cómo se ha quedado esto. Voy a abrir algún sobre, ya que pues ya estamos en las últimas. Voy a abrir los dos últimos sobres que habrá este año, simplemente por el hecho de gastar las monedas, porque total, para cojones las quiero y ya se acaba, ¿no? ¿Qué me ha tocado? ¿Benzema? No, una mierda. ¿En serio me toca? ¿Me toca Benzema? En el último sobre me toca Benzema, pero ¿esto qué coño es? If you wanna leave, I'm with it.